Primeramente, Carlos, eh, en tu nombre, pero a la, a la cátedra y a la a Secretaría de Extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un agradecimiento porque estas cosas realmente son, eh, son muy laboriosas, estas invitaciones y reuniones ahí llevan, llevan un tiempo que uno parezca o, o le parezca que es, que es poco. Eh, para mí siempre es un placer, me hubiera gustado estar realmente ahí en, en forma presencial, pero bueno, entre los viajes y, y demás que uno hace y esta víspera de, de Semana Santa, eh, por ahí no lo, no lo hacen tan, tan posible en esta oportunidad, no, no va a faltar sin duda. Eh, de acuerdo a, a lo que me había pedido y lo que habíamos hablado también este, un poco más tarde, yo, yo preparé dos, dos secciones de este tema que es... Como bien decís, es, es un, un tema apasionante para mí, lo estoy trabajando permanentemente en, en los ámbitos académicos y, y, y privados, eh, como es el de la recría, es parte del gran futuro que tiene, que tiene la producción ganadera y hoy día, te diría con el contexto económico, es el, el eslabón que más eh, margen e ingreso está dando en, en los planteos ganaderos. Entonces, eh, la verdad, y agradecerle a los, a los presentes también. Y como les dije, pueden interrumpir, yo ya no los estoy viendo, estoy viendo mi presentación, entonces, por favor, necesito que, que, me, que me interrumpan y, y, y le vamos dando forma de conversatorio a esto, si bien entiendo que hay eh, dos etapas de, de preguntas y de, y de comentarios en donde también podemos profundizar algunos temas. Yo el, el, el menú que les preparé para... Te, te propongo que si hay una interrupción, yo te voy a interrumpir. Vos que no, no estás viendo, yo te voy a... Ahí está perfecto, perfecto, Carlos. Así estamos, estamos fantásticos. Eh, les decía, el menú que tengo del, de la charla es eh, un punto teniendo en cuenta el estadio donde ustedes se, se encuentran de la, de la carrera, que es la, la, la forma, o por lo menos lo que uno encuentra como una forma efectiva de transmitir. Una información teórica que las universidades nos brindan ya a lo que es el terreno, ¿sí? cuando uno pasa de jugar este, contra un profesor, de alguna manera, a empezar a jugar por los puntos, digamos, ¿no? Ya estamos jugando los honorarios, estamos jugando el prestigio profesional y la credibilidad. Es, es un tema, este, es un cambio, ¿no? Lo que van a empezar a tener a partir del año que viene, si, si Dios quiere, y todo les va bien. Este, luego de eso. Que son dos o tres diapositivas solamente lo que tengo para mostrar Es decir, este, charlar eh, efectivamente de la recría, pero no desde una recría que arranca en el destete, como habitualmente se nos dice, sino ya los efectos que tiene desde que su mamá está gestando hasta lo que es eh, efectos que tienen que ver con post-destete y cómo estamos gestionando la forma, eh, digamos, o en la actividad privada, cómo se gestionan algunos este, planteos de recría de, de, de cierta escala como para este, tener una idea de qué estamos haciendo y sobre todo poder compararse contra uno mismo, poder saber si está mejorando, si, si estamos empeorando y, y bueno, y algunas anécdotas que le vamos a irme echando a lo largo de, esta, de estas dos horas que tenemos. Eh, vamos a ter, terminar, por supuesto, como se debe, digamos, con un, un mensaje final y entrar un poco a, a la, a la conversación. Eh, en términos de historia personal, sí, yo lo, lo, no, no, no es una cuestión que hago habitualmente, pero eh, yo mi, nací en Gualeguaychú y tanto papá como mamá son veterinarios, entonces eh, me quedó ser agrónomo por un, por un tema de descarte, digamos, ya no cabía un veterinario más en la casa, así que este, de alguna manera, y como me gustaba un poco la genética me gustaba un poco las pasturas, de me, me, me fui a estudiar agronomía a, a Buenos Aires. Eh, este es mi hermano en, en, en Gualeguaychú, Jerónimo, que es el pobre que le toca, le toca hacer la parte de manejo este, en, el, en el propio campo de, familiar de, de la zona de Entre Ríos que, que tenemos. Y después, bueno, eh, cómo se conjugan estas cosas, sí? participar en el trabajo de APA, como, como decía Carlos Hoyo, participar por ahí en congresos, tanto como asistente, como a veces este también de, de charlista con trabajos que tienen que ver a campo, si sí, esto es alta, esto, esto también, después acá provincia de Buenos Aires y demás y la verdad que le tenés que poner pasión, o sea, te tiene que de alguna manera que mover algo en la fibra íntima de de, de, de tener que, de poder viajar, de poder este que te saquen de la de la zona de confort, que las preguntas cambien permanentemente eh, por, por, por darles otro ejemplo, eh, yo tengo hace tres semanas que vengo rebotando de distintos lugares. Tuve una semana en, en Santiago del Estero, la siguiente semana en Formosa, la siguiente semana en Paraguay, donde saqué esta foto en, en el departamento Boquerón, en la parte este, occidental este, paraguaya, y ahora vengo de Bolívar, donde... Bolívar, donde, donde visité un filo que por ahí alguna fotito debo tener, tienen un maíz que si Dios quiere nos va a dar de, de México, el estado de Sonora, cerca de Hermosillo, un filo fantástico que, que visité hace un tiempo, este es el eje cafetero colombiano, ¿sí? y acá esta foto es panorámica, pero no, no crean que... Este, que no tiene pendiente, ¿sí? donde el Kikuyu crece todo el año a la misma tasa, con lo cual uno arma los sistemas pastore de pastoreo este, sabiendo perfectamente cuánto tiempo van a ocuparse y no, no preocupándose por el tamaño de parcela. Esto es Guatemala, muy cerca de la frontera con Honduras, ¿sí? en donde llueve 2.500 milímetros por año y es en los únicos lugares donde justificamos de alguna manera hacer techo arriba de los comederos, porque si no, típicamente no armamos los, los techos o las sombras en los comederos. Esto encierra un mensaje de alguna manera para ustedes que están en el último año, que piensen como límite el planeta Tierra y por ahora, ¿sí? hasta que no se descubra que hay algo de posibilidades de hacer ganadería en Marte o en la Luna o en la Luna de Júpiter o donde cuando sea, digamos. Por el momento... Siéntanse que su propio límite es el mundo, porque conceptualmente la formación que nos dan en nuestras universidades, eh, yo ahora lo hablo como ex alumno, no como profesor, este, es muy buena y te, te sirve realmente, si uno recoge y, y afirma los, los conceptos principales, te sirve realmente para poder actuar en todo lugar. Así que eh, es, es un mensaje por ahí de. de de, de cierto optimismo, eh, en donde probar que, que realmente eh, los límites están bien, bien este, si podemos trabajar en cualquier lado y la, tanto la carrera de agronomía como la veterinaria son esas cosas y nos han enseñado durante años las formas de transmitir el, el, el conocimiento teórico al terreno las formas de dirigirse yo creo que hay algo que es muy importante me parece que lo que eh, trato de marcar acá o sea yo yo debo ponerme a la altura del otro generando una cierta empatía pero sin perder el respeto o sea no, que al, no, no quiere decir que por hacer un, un, una broma o un chiste, cuando es broma no es personal, sino es una broma general, eh, uno deba entrar en una chabacanería o entrar en perderse el respeto. No, uno puede perfectamente mandar este, un, un, un ser de alguna manera simpático sin que se pierda ese respeto y ese respeto. To, eh, el, sobre todo con la gente de campo se mantiene a lo largo del año. Esta foto me encanta porque la saqué el año pasado en Udinarrey, cerca de Gualeguaychú. Esta persona, el Chango, eh, trabajó conmigo cuando yo tenía 20 años. Desde los 13 a los 20 años mío, él trabajaba como empleado de una de las firmas. De este, ganaderas de, de mi familia y lo encontré 30 años después y, y lo encontré en un campo eh, diferente y, y enseguida nos dimos un abrazo y, una, este, y, y, y le pedí la foto para mostrársela a, a, a mis viejos, a mis tíos. Eh, nunca perdimos el respeto, si bien compartimos muchas cosas este, de, de trabajo y con... Con, siempre con, con muy, muy buena onda ¿no? entonces eh, yo no solo debo ponerme a altura del otro y eso eso me parece que es clave que, que con ejemplos simples con llanura al, al hablar podamos transmitir por ahí conceptos que pueden sonar teóricamente difíciles entonces bueno eh, un, un consejo es intenten por todos los medios generar analogías generar ejemplos de la vida práctica o de la vida eh, para este, poder tratar de, de entonces explicar procesos biológicos que pueden llegar a ser complejos para alguien que no tiene formación. Y, y atado a esto, interpretar al otro, ¿sí? interpretarlo en términos de los alcances, ¿sí? tratar de captar si el tipo tiene mucho más este, eh, mentalidad como para llegar más arriba o las mismas limitaciones. ¿no? Entonces, eso me parece que, que son, eh, o que a mí, Particularmente en, mi, en, en la propia experiencia siempre me sirvió para poder eh, ganar algún lugarcito dentro de la parte no solo la, part, eh, la academia sino también en, en lo que es la actividad este, privada eh, y, y uno de los puntos y esto con esto cierro esta primera sección es que yo tengo que saber por todos los medios y esto se lo digo a los chicos acá en, en Buenos Aires también que la ganadería es un negocio sí existen ámbitos donde piensan que la ganadería es un servicio público y que, y que como tal debe, debe estar al, al servicio este si no es eh, bueno, hay frases ahí que, que, que a uno le resultan simpáticas, pero terminan siendo hirientes al, al fin y al cabo hacia el que está trabajando la parte ganadera. Digamos, entender que la ganadería es un negocio y como tal debe ser rentable. Yo no estoy haciendo un servicio público eh, porque, encima, es un servicio público con, con riesgo privado solamente. digamos, ¿no? Y, y ahí todos, dentro de ese negocio, somos importantes el empresario ganadero, los empleados que están, los asesores veterinarios y agrónomos, el contador, que, que, es, que es una figura hoy este, muy importante dentro de nuestros planteos. Todos somos parte. Entonces, muchachos, a ponerse la camiseta, este es un campo que voy a ir la semana que viene. Eh, este chico Juan fue alumno mío, después está Abel, que es el encargado, y eh, los boys, que son este, ya con estas carulas, ya te imaginas lo que son cuando hacemos las recorridas, ¿no? Hay que andar este, también con la empatía, pero este, con, con, siempre guardando las formas para que el, el respeto se se mantenga. Pero bueno, nos ponemos toda la camiseta de la empresa y hinchamos por el, por el equipo buscando justamente eh, la rentabilidad. ¿Dónde vamos nosotros con la recría? ¿Sí? Y primero tengo que ir a la cría, que es donde todo comienza. Algunos solemos decir que la que la recría comienza en el feto, en realidad la recría, cuando lo pensás un poquito más, debería comenzar cuando se junta el encargado del programa genético del campo, que puede ser el mismo dueño, puede ser un asesor veterinario, un asesor agrónomo, y definen cuál va a ser la línea de genética que hay que seguir, y entonces se define si hay inseminación artificial, se definirá el semen del toro que se va a usar, este, se definirán los planes. Eh, Etcétera, como para este, darle un, eh, un puntapié inicial a ese continuo que es la producción este, ganadera. Entonces, uno primero tiene que entender lo que es el orden jerárquico de prioridades, ¿sí? ¿Qué viene primero dentro de este sistema vaca-ternero? ¿sí? Ustedes en la materia de producción de bovino y carne seguramente lo dan y con, y con mucha claridad. ¿sí? Entender a la madre y sus requerimientos. Siempre lo juro a mis alumnos que. Si entendés la curva de requerimientos del binomio vaca-ternero a lo largo del año, vos podés trabajar en Cruz del Eje, podés trabajar en cría en Río Negro, o podés trabajar en cría en cerca de las Lajitas en Salta, porque lo único que haces es correr el, el eje de las X, ¿sí? y lo que en, en Entre Ríos puede ser eh, lo que le pasa en marzo a la vaca en Salta. Son, eh, es algo que le está ocurriendo tres meses antes, digamos, o tres meses después, dependiendo de, de, del tipo de, de, de factor que yo esté pensando. ¿Se entiende? Pero, sí, pero la curva de los requerimientos de la madre y su ternero son iguales en todos lados. Las formas son iguales. Luego está el concepto del diagnóstico de gestación y la importancia del equipo. Todavía, y se lo deben explicar a ustedes todos los años, nosotros tenemos un déficit en la cantidad de gente ¿sí? que realiza eh, la palpación o la ecografía para detectar gestación. Entonces, eh, ya de por sí partimos sin una información que es clave para nuestros grupos, y porque yo puedo manejar la nutrición sabiendo en qué estadio de gestación está el animal, porque entonces me anticipo a los problemas del preparto, me anticipo a los problemas del posparto, etcétera. Entonces, pero si no tengo esta información, claramente estoy en problemas. ¿Cómo evalúo en un campo de cría si voy bien? Bueno, esto es clave para explicárselo a los muchachos y acá eh, es, es algo que, que me encanta hacer con, con gente que es eh, esto de concepto de estado corporal. O sea, mostrarle con las fotos y los pósters que, que nos brinda el IPCBA, que los pósters que tienen las cátedras de producción de carne. Eh, mostrar las fotos de las vacas y a partir de ahí hacer una suerte de concurso de jurados de estado corporal en donde la gente campo enseguida aprende más rápido que uno y, 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 y te, al ratito te desafían tu conocimiento por ese poder de observación que tiene la gente campo que uno que no se crió ahí no lo tiene, ¿verdad? Entonces, eh, esa, esa es una forma de evaluación que no tiene costo y que es muy interesante a la hora de prevenir, los problemas que podemos llegar a tener o prevenir situaciones que luego cuesta siempre muchísimo más este, remediar. Los momentos de toma de decisiones, cuanto más temprano mejor, hasta equivocado, cuanto más temprano tome la decisión mejor y este, dos herramientas como el destete precoz y el creep feeding que deben ser este, discutidos, eh, no, no será en esta charla, pero es decir, el por qué y para qué de un destete precoz o el cuándo y por qué del, del creep feeding, que al listo lo nomás voy a tocar, porque está muy asociado con el, con el tema de regría, y hablando de regría, esto quizás su a partir del destete, sino que en realidad se está recriando desde que está en la panza de la mamá. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos etapas, que son estos triángulos que demuestran tasas de alguna manera de diferenciación de tejidos, ¿sí? que son las, las tasas eh, de las miogénesis, tanto miogénesis primaria como secundaria, que son procesos de diferenciación de fibras musculares. Al mes 6/7 de gestación queda definidos el total de fibras musculares que va a tener ese animal. Lo único que pueden hacer esas fibras musculares luego es crecer en tamaño. Terminó el proceso de hiperplasia, comienza el proceso de hipertrofia. ¿Sí? Pero si vos tenés menos células totales, por más que se hipertrofien y por ahí hasta te quedás con una masa muscular reducida, como lo demuestra este, en este paper, en donde muestran que deficiencias nutricionales muy marcadas en, estos, en este momento de la gestación, reduce la masa muscular de la progenie, mientras que reducciones en el último tercio de gestación, además de, como ya saben ustedes, eh, alargar el periodo de anestro en la vaca, para el siguiente servicio, el problema que podemos tener es que se va a reducir el peso al nacer, pero no solo se reduce el peso al nacer, vas a estar reduciendo también el peso al destete. Datos argentinos este, de muy muy alto valor, como son los datos del doctor López Valiente y el doctor Maresca en, en el INTA de Rauch están siendo publicados en revistas internacionales con muy, muy buen suceso. ¿sí? Pero no solo podemos estar disminuyendo la cantidad de músculo que va a tener el animal en el futuro, sino también, ¿sí? eh, como comienza el proceso de adipogénesis intramuscular a través de la diferenciación de preadipositos intramusculares, una deficiencia nutricional marcada en último tercio de gestación puede reducir el marmoreo. Ustedes dirán qué cuernos es el marmoreo, probablemente lo han, ya lo saben, pero es lo que llama eh, la grasa intramuscular, ¿sí? marmoreo, marbling en, en inglés, en donde eh, es un atributo de calidad de las carnes y que, por ejemplo, en, en, en este, países como Estados Unidos, y ni que hablar el sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, etc es muy muy valorado como atributo de calidad y hay gente que paga realmente fortunas por un pedazo, digamos un buen este pedazo de músculo bien marmoreado, o sea, con mucha grasa intramuscular, ¿Ok? Fíjense ustedes que yo podría estar de alguna manera reduciendo valor genético de mis animales por una malnutrición de la madre en un momento en donde, además, ¿sí? como recién decía, podés estar, este, si, si reducís la nutrición en el preparto, podés estar alargando el este, anestro, entre, este, o sea, el periodo de anestro que va a ocurrir desde el parto hasta el siguiente este, aparición de celos, o sea, con lo cual vamos a estar alargando el proceso para adelante. Datos locales, y ¿sí? Del Intanguil, el doctor Aníbal por Domingo y su equipo, ¿sí? Muestran también que es súper es, es importante lograr preñezes cabeza por dos razones. Esta que les muestro, lo que viene en la siguiente diapositiva, que es, fíjense, acá tenés una preñez acumulada, ¿sí? Una preñez alta, pongamos 90 y algo por ciento, pero... Con eh, picos de, de, de preñeces en los primeros 45 días. Ya tenés la, 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 la acumulada, prácticamente entre el 70 y 75% de la preñez ocurre dentro de los 45 primeros días. Mientras que acá, en esta figura a la derecha, ese valor del 70 y algo por ciento se logra recién entre los 60 y los 75 días. Con lo cual, claramente, la preñez está corrida. ¿Sí? Hacia un poquito más tarde. ¿Qué pasa con la progenie ¿sí? de estos este, hijos de estas vacas? Bueno, esta progenie, en cuanto a peso, que es esta nube de puntos que ven acá o que ven acá, en cuanto a peso final, no hay diferencia. Pero la gran diferencia se observa en la edad a la faena. ¿sí? Los animales se terminan a igual peso, los cola de acá. Los cola, o los hijos de vacas más corridas hacia cola, versus los hijos de vacas cabezas. Se termina el mismo peso, pero esto se terminan dos meses antes. Y dos meses antes, en un planteo de ciclo completo o en un planteo de invernada, significa una misma facturación, porque no cambió el quilaje, pero es un logro de misma facturación dos meses antes, o sea, sin un costo financiero que hoy en Argentina es muy alto. ¿Sí? Pero a mismo peso, o sea, a misma facturación, con lo cual queda libre el, el, la pastura para ingresar animales más livianos ¿sí? y más eficientes. ¿Okay? Entonces, todo realmente tiene que ser visto bajo un paraguas de visión sistémica para, para entender que todas las variables están relacionadas entre sí. Entonces, nacer temprano tiene privilegios. ¿Sí? Porque no solo yo tengo quizás un peso al de este T mayor, sino que además mis animales hijos de vaca cabeza terminan antes y con más peso. Y adicionalmente, cuando yo tengo unas vaquillas que paren por primera vez cabeza, esto es vaquillas que paren por primera vez cabeza, del día 1 al 22 en la estación de nacimientos, o sea que se preñaron antes, versus las vaquillas que se preñaron del día 23 para adelante en la estación de, de, de servicio, lo que ustedes ven acá es la tasa de retención de animales en el rodeo. ¿Qué quiere decir esto? Las vaquillas cabeza se mantienen por más tiempo siendo productivas en mi rodeo, o sea, todos los años quedan preñadas y me entregan un ternero. ¿Okay? Hay mucha menos pérdida o merma de vaquillas a lo largo del año o de los años cuando sí. Arrancamos bien. Por eso, uno de los mensajes en la cría, que uno diría, ¿pero qué tiene que ver con la recría? Bueno, ya se los estoy este, machacando de alguna manera, que es donde todo comienza. ¿sí? Uno de los mensajes decía: Importantes es intentemos servicios cortos en la vaquilla y concentrémonos mucho en esta categoría de recría. La categoría hembra de reposición sería tu categoría estrella en cualquier planteo de. Eh, de recría o, o, o mejor dicho, planteo el ciclo completo que tengamos. Siempre digo lo mismo, si yo estoy en un ciclo completo, ¿sí? donde tengo cría, tengo recría y terminación, mi categoría estrella en recría es la hembra seleccionada para reposición. Vamos un poquito más rápido y termino con, con lo que tiene que ver con el predestete de alguna manera. Y nos pasa en muchas zonas, sudoeste de Buenos Aires este, es, un, es un clásico, pero también te va a pasar en los lugares que tenés alfalfas y que, que parte de la, de la vaca se sirve sobre esas, este, sobre esas alfalfas a medida que progresa la estación de verano. ¿sí? Esto, esto es clave para las zonas templadas, no es, tan, no es tan importante en Formosa, eh, por ahí... Eh, o, o los lugares donde tenés gatón panic, donde el verano realmente está, este, digamos, eh, la calidad del pasto se, se, se expresa en verano. Pero es decir, a medida que progresa la estación de verano o que progresa la madurez del pasto, ¿sí? el mismo empieza a perder calidad y esto está en coincidencia con los aumentos de requerimiento del ternero. Fíjense, el ternero empieza a comer pasto a partir de los dos meses de vida aproximadamente. ¿no? Estos son los kilos de materia orgánica de pasto que va comiendo el ternero en función de la edad. Y esto es, ¿qué aporta la leche en porcentaje de lo que requiere el ternero? Fíjense que alrededor del pico de lactancia, la, la leche ya aporta, eh, digamos, aporta el máximo este, posible de los requerimientos del ternero. Pero inmediatamente que termina el pico de lactancia, empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Baja el aporte de leche, ¿sí? A la vez que el ternero requiere más pasto pero el pasto es de peor calidad, con lo cual el ternero no gana lo que debería ganar. ¿Sí? Hoy un ternero, ayer hubo remate televisado importante este, por un canal que se dedica a eso, y vimos lotes que se vendían a 400 pesos el kilo, 405, 407, 395, una cuenta fácil, 400 pesos el kilo de ternero. Yo tengo algunas situaciones donde nos planteamos, tengo ganancias de peso en último mes antes del destete de ternero de 500 gramos, cuando podría ganar fácilmente 900. 900 gramos menos 500 me da 400 gramos que no gané, ¿sí? 400 gramos de 400 pesos el kilo son 160 pesos por día por ternero de lucro cesante. Esos 1.160 pesos, cuando yo lo llevo a un mes, solamente un mes, estoy hablando de 4.800 pesos por ternero de lucro cesante. Si tenés... Eh, vamos a hacer la cuenta fácil. 100 si terneros, ¿sí? vamos a estar hablando de 480 mil pesos de lucro cesante en un mes solamente, que dejamos porque no nos damos cuenta que el ternero no está ganando lo que yo quiero. Y encima va a pesar menos al destete, con lo cual me va a empezar a obligar a mí a hacer cosas con la recría. ¿Qué, ¿Qué es esto? La integral por debajo de la curva son los requerimientos totales de un ternero. Esto es lo que cubre la leche, esto es lo que cubre el pasto y esto es lo que falta o lo que es el, el la diferencia entre los requerimientos. ¿sí? Y ahí aparece una, una herramienta que seguramente se las muestran ustedes, que es el creep feeding, que hace años solamente se hacía en cabañas, hoy se empieza a hacer más. En, en la práctica Digamos en, en, en rodeos comerciales Porque las diferencias Son interesantes Una experiencia Vista en Brasil Sí 42 kilos más Entre los terneros De, eh, de Que te, tuvieron La ración Del creep feeding Creep feeding Esa alimentación Diferencial Del ternero Al pie de la madre están, están al pie O sea que los terneritos Cruzan por acá Comen un alimento Y vuelven muy chochos A tomar Este la teta de la madre y eh, con esto uno el mensaje que deja, guarda, el CRIP es solamente para el ternero, difícilmente cambie sí, el, eh, el estado corporal de las madres. Pero los porcentajes, este, este eh, mes me, me pasaron algunos de aquí de Argentina, estamos arriba de los 20 y llegando a los 30 kilos de diferencia entre aquellos animales con por lo menos dos meses de creep feeding versus los que no lo tuvieron. ¿okay? Entonces, interesante herramienta porque ahorra tiempo para los procesos que vienen, que son una recría pastoril o una recría corral, y ahora vamos a discutir un poquito este, esto en estos 15 minutos aproximadamente que tengo antes del primer break. La, eh, le llamamos a veces el elabón perdido porque durante un tiempo no hubo recrías directamente del destete, ya los pasabas a una dieta de corral, pero de terminación, y eso yo creo, tengo mis mi, mi sospechas, o fundadas sospechas, de que no le hizo bien a la ganadería argentina esos modelos, porque empezamos a, eh, por un lado, a dejar de producir o dejar de aprovechar el potencial de crecimiento de los animales, los terminábamos gorditos muy, muy, muy antes que lo que de, deberían. Eh, al mismo tiempo acostumbramos al consumidor a que se fijara y viera que una costillita chiquitita era tierna, y claro que va a ser tierna, pero entonces ahora ven un... Una costilla un poquito más grande y piensa que no es tierno, y no, este, vos podés perfectamente tener un ovillo 450 kilos de dos años, bien recriado y bien terminado, y va a ser tan tierno como otro animal un poco más joven. El, el, el tema grande es que no estábamos produciendo carne y mucha gente invertía en genética de crecimiento para después meter un animal al corral y finalizar los 320 kilos, cuando todavía ese animal debería estar en la explosión de su etapa de crecimiento, ¿verdad? Entonces esta etapa de postestete temprana es crucial para asegurar el crecimiento muscular, que es el que te da plata. ¿sí? un kilo de músculo, siempre lo dicen los profes, es más barato energéticamente que un kilo de grasa. y una de las explicaciones más básicas es que un kilo de músculo tiene 70 a 75% de agua, sí, mientras que un kilo de grasa estará en el 8% y un poquito menos también. entonces, la verdad que por algo es más barato energéticamente hacer un kilo de, de músculo perdón, que hacer un kilo de grasa. ¿no? Y aquí se los, se los muestro también en la última oportunidad para el desarrollo de los preadipositos intramusculares. ¿Se acuerdan que yo les dije que el último trimestre de gestación, el último tercio, era cuando empezaba esta diferenciación? Bueno, la, la ventaja por ahí que tiene con el marmoreo es que yo tengo hasta más o menos los ocho meses de vida del animal una vez nacido sí para este, todavía seguir forzando eh, diferenciación de preadipositos. a partir de ahí solamente puedo llenar los pre preadipositos intramusculares formados el marmoreo como carácter es un marmoreo es un, perdón, un carácter temprano ¿sí? siempre decimos que es tardío en realidad es de aparición tardía porque lo veo tardíamente pero es Temprano en cuanto al desarrollo, y eso es fundamental para el que se quiera dedicar a este, carnes o a razas en particular o a la nutrición de este tipo eh, de animales. Darío, Darío, te, Meta. Te, pr primera interrupción. Eh, volví a la transparencia anterior, me acaban de hacer una pregunta acá. Esa recría temprana que dijiste vos va desde Tete hasta. hasta esta, esta recría temprana para mí por lo menos son los tres primeros meses post-destete. ¿Sí? Eh, si yo estoy destetando el 15 de marzo, en la, en la zona de ustedes, quizás lo, lo podés correr un poquito dependiendo del recurso que tienen las madres. Eh, algunos están destetando ahora en abril, otros van a destetar en mayo, pero siempre, eh, eh, cuando hablamos de la, de la etapa post temprana, estamos hablando los tres primeros meses post-destete. Si el animal. ¿Sí? Eh, esto lo llevo y lo, lo, lo transfiero a lo que recién decía de, del atributo marmoreo. El atributo marmoreo tiene hasta los ocho meses de vida del animal ¿sí? como eh, posibilidad de, de diferenciación de predipositos. Si vos tenés una muy buena nutrición al pie de la madre y se desteta a los seis meses o a los siete, tenés un mes más para trabajar muy bien ¿sí? para llegar a, a esto del, de, la, de la diferenciación. Alternativamente, o junto con esto, en realidad, vos siempre tenés que trabajar en esta etapa de los tres primeros meses post-destete porque es el momento de mayor estrés relativo de la vida del animal. ¿Sí? Entonces, no, no podés al, 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 al animal más estresado eh, de todos, o sea, de todos los animales que vos a encontrar, el, de, el recién destetado o sea el peor de todos en cuanto a estrés, ¿sí? no podés dejarlo en banda tenés que asegurarte una muy buena nutrición, que puede ser a campo, esta es una, una pastura consociada en Coronel Suárez entre de alfalfa, cebadilla y pastobillo, no, no, no recuerdo, me parece que tenía festuca también, este, y no, y no este, cebadilla, y o si no, este que, que se ensalta en, en metán, que tenemos dietas basadas en silaje, maíz de crecimiento. Eh, ¿Está Carlos con eso? Perfecto, perfecto, adelante. Vamos entonces eh, del el ABC de la recría. O sea, si uno tuviera que escribir eh, una sola carilla sobre recría, yo diría, bueno, miren, eh, primero por favor pregúntenle al empresario cuál es el objetivo. ¿sí? Y ese objetivo se puede sintetizar en una preguntita, eh, cuándo y con cuántos kilos los quiere gordos. ¿Sí? Porque eso es lo que va a definir tu estrategia. ¿Sí? Si uno no tiene un rumbo, un objetivo, y como decimos acá los que eh, vivimos en Buenos Aires, aunque no seamos, no seamos porteños, y, a ver, si no sabes a dónde querer cualquier bondi te va a dejar. En navegación, si no sabes este, para dónde querer ir, cualquier viento te viene bien. ¿No? Entonces, yo necesito que alguien me marque la cancha, me diga, hey, yo los quiero con 440 kilos en mayo de 2023. Fantástico, vamos a ver desde la Z, que serían los 450 kilos en mayo de 2023, a la A, que sería donde estoy ahora, a ver qué estrategia tengo. ¿sí? O Si hay alguna estrategia que permita llegar a ese objetivo en la zona que estamos en con los recursos que contamos, etc. Sabiendo que hay una condición sine qua non, de que hay que asegurar la nutrición de esos tres primeros meses para bajar el estrés del destete, ¿sí? Y que el animal arranque bien, porque después viene la época peor. Típicamente vos destetás en otoño y después viene el invierno, ¿no? Y entonces yo necesito llegar al 30 de junio de cada año con el animal lo más pesado posible. Okay. Y cuando digo pesados, es que haya crecido bien para entonces encarar la época más álgida típicamente del año con mejores posibilidades. Y para eso en recría es fundamental el tablero de control, ¿sí? Tener pesadas al destete o a la recepción cuando vos comprás animales que hayan sido destetados. Luego tener al 30 de junio, que típicamente los veterinarios te van a decir que por ahí tenés que hacer una aplicación de algún purón este, contra eh, piojos, que ya ayer empecé a ver en, un, este, en, un, en un, el campo que estaba visitando, eh, ¿no? Entonces. Tratar de, de, de juntar ahí, eh, hacer el tratamiento sanitario que me pide el veterinario y a la vez pesar para saber cómo vengo y tomar entonces una decisión temprana sobre este, este tema. Y por supuesto, previo a la explosión del pasto de primavera, si es que mi sistema está eh, pensado para seguir comiendo pasto en primavera, bueno, tener otra pesada, como decir, bueno, cómo me fue en el semestre de otoño-invierno. Y para eso, 30 de hoy, septiembre, 15 de octubre, depende. Cada zona, si tenés alfalfa, si tenés otro tipo de pasturas o si tenés que empalmar con algún tipo de otro recurso, ¿no? O tenés que esperar al gato, eh, a la explosión, que eso va a ser en octubre en Formosa y más arriba o, o, o más al oeste salta y demás, vas a estar seguramente en diciembre o hasta en enero, ¿no? Pero lo importante es tener un tablero de control en la recría que me permita rápidamente tomar decisiones tempranas. Hay ejemplos de planillas o ejemplos de. Este, curvas de evolución de peso con respecto a una curva objetivo. Esto, esto es importante y lo tenemos que, que pensar. ¿Qué hacemos al llegar? O sea, para, para estos tres primeros meses post destete imagínense hoy, 13 de abril, este, le hemos destetado y yo lo que busco hacer, a, además de, de juntarme con el veterinario y que me indique cómo es el, el paquete de este, sanidad, sobre todo si compré, porque si, si tengo la cría, el, 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 lo más seguro es que el veterinario ya me haya pedido que realice algunas aplicaciones al pie de la madre para generar inmunidad previo al, al destete, incluyendo suplementaciones minerales o inyectables minerales previos al destete. Yo lo que trato de hacer entonces es bloquear de acuerdo a peso inicial. En lo más que puedo bloqueo, aparto, por supuesto, la categoría estrella, las hembras más pesadas, que serían este, las candidatas a reposición. No importa si vas a 15 meses, a 20 meses o a 24 meses de primer entorno, los primeros tres meses son fundamentales en esa vaquilla porque ahí estás generando una, eh, una aceleración de la llegada a la puerta y usted sabe mejor que yo cuanto más celos previos al primer servicio, tengas mejor o más fértil base a ser ese celo, con lo cual, cuanto antes llegue la puerta y, y haya este, el primer celo con su correspondiente ovulación, vos más seguro esté, vas a estar que eh, el, el celo va a ser fértil a la hora de eh, entorarla. Pero no importa si va a ser a los 24 meses. O a los 15 el entore, ¿sí? los tres primeros meses son siempre importantes. Yo a los, más de, los animales de más de 200 kilos, si tengo una pastura disponible de recepción de otoño, los mando directamente. Probablemente hago una escuelita de unos 10-15 días para enseñarles los eléctricos, para enseñarles a comer, ¿sí? mostrarles que hay un alimento que se llama silo de maíz, y que por ahí ellos no, no conocen, ¿sí? eh, o mostrarles que hay. Este, otro tipo de, de alimento, como un poco de grano, también para que vayan generando una conducta de, de, de comedero y que luego si vuelven a, 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 este, a corral de terminación, no me cueste tanto el proceso de este, recepción o el proceso de acostumbramiento del animal al ambiente. Entre medio, ¿sí? ya es cuando nosotros sugerimos realizar un corral de inicio o... Realizar una suplementación sobre pastura en el caso de sacarlos a pastura. ¿Qué estoy tratando de hacer acá? Nivelar crecimientos. ¿sí? Estos animales que por ahí tienen un mes menos de vida que los, pe que los más pesados o que tuvieron algún tipo de este, diferencia en, en, en fecha porque fueron entorados más tarde sus madres o lo que fuera, son más livianos y yo necesito nivelarlos con, con los otros, por eso. So, muchas veces el corral de inicio este, me, me permite asegurar esto. Lo mismo con animales más chicos, ¿sí? en donde la diferencia que hacemos, quizás es la misma dieta, pero la diferencia es la duración. ¿sí? Acá lo que estoy buscando es nivelar los crecimientos, haciendo que los más chiquitos se queden un poquito más de tiempo corral, con dietas muy simples: son dietas de crecimiento, cuanto menos grano mejor. ¿Sí? Ustedes en aquella zona están en, en, en la meca de la burlanda, eh, tanto húmeda como seca, ¿sí? que es un alimento fantástico que, que por suerte uso, pero más, más al norte de donde están ustedes. Y la verdad que eso combinado con... Este, otros ingredientes como puede ser el pele de algodón o la harina de soja eh, o el afrechillo de trigo la cascarilla de soja, permite realizar y los silajes, por supuesto, pueden ser de maíz, de sorgo, etcétera, me permite a mí llegar este, muy, muy fácilmente a ganancias de peso de 800 grados. ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la nivelación? Fíjense datos de una consultora uruguaya, ¿sí? eh, en donde acá no sé si llegan a leer, pero esto de es 80 a 100 kilos, 100 a 120, 120 a 140, y así sucesivamente hasta 300 kilos, fíjense la ganancia de peso. Los livianitos no ganan lo que ganan los más pesados. ¿sí? Entonces, recién a partir de los 200 kilos está llegando a los 400 gramos. Estos no son de corral, estos son de pastoreo. ¿sí? Entonces, es importante pensar que los animales más livianos van a ganar menos y entonces yo necesitaría darles un apoyo para, para que crezcan mucho más de lo que ellos crecerían si estuvieran ¿sí? en, eh, a solamente a pasto. Datos de, de Paraguay, ¿sí? muy interesante porque ellos tienen el sistema de chipeo electrónico en la mayoría de los campos, inclusive por trazabilidad. Y entonces estos empresarios lo que hacen es marcan al día cero animales de... Que vienen de origen de estete precoz o animales que vienen de, de estete convencional, ¿sí? marcan las ganancias de peso cada sesen, a los 60 días y fíjense que eh, los animales que ganaron más peso los primeros 60 días son los animales que mantuvieron siempre las ganancias de peso más altas aún ocho meses después. Lo mismo pasó acá. ¿no? Entonces, ¿qué hace este empresario con este dato? Lo empieza a tomar como una suerte de renta individual por animal y se da cuenta cuáles son los realmente productivos y cuáles no. Lo vamos a ver al fondo de la presentación, me apuro un poquitito porque estoy atrasado, eh, pero podemos hacer el, 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 el conversatorio este, cuando ustedes eh, lo, lo, lo prefieran, eso me lo dicen. Yo, eh, 5 a 10 minutos más, les, les pido. Eh, acá hay un trabajo muy interesante argentino en donde se restringió en la etapa temprana, en los primeros 5 meses de estete. Fíjense, la, la, las barras naranjas ganaron muy bien de peso, las barras azules no ganaron mm, tan bien de peso. Luego los mandan a pastoreo, los azules como que recuperan, ¿sí? repechan un poco que lo comparado con las naranjas, y luego van a terminación acorral, que son estos tres meses, en donde no se sacan chispas, digamos, no se sacan diferencias para nada. ¿Qué pasa después? Bueno, esta es la evolución al, al, este, en el post de estete, sí desde prácticamente 500 días post de estete, en donde la ventaja lograda al principio no se recupera, y esto... A nosotros nos trae todo un concepto de crecimiento compensatorio que para invernadas cortas no es tan este, preciso y no, es, no sería la herramienta que yo elegiría en estos casos porque, como ustedes ven acá, no hay una recuperación de un, de un quilaje que se dejó de ganar acá. ¿sí? Y eso tiene un efecto no solo en el peso final, sino, como vamos a ver, en la carcasa y por por ende, en el dinero, fíjense los números, 176 gramos por día al restringido, o sea, lo hiciste comer un, un rastrojo de girasol al destete por cinco meses, un rastrojo re bueno, re bien manejado agronómicamente, no tenía ni un pastito verde, fantástico. Ganaron 180 gramos, los pelos duros, ¿sí? los ojos saltoncitos, la pancita sal, también saltoncita, las paletas y los cuartos flacos, ¿sí? 650 gramos en no restringido. En la recría pastoril es como que se da vuelta un poco la tortilla, pero con muy poca diferencia. Ganancia de peso iguales en feedlot, pero acá empieza la joda. 33 kilos más de res en estos animales no restringidos al principio. Recuerden que el tratamiento era solamente en esta etapa, los primeros cinco meses, después todo lo otro era igual. ¿sí? 33 kilos más de res. Dos puntos más de rinde, pero a mí lo que importa, a mí no me importa el porcentaje, señores, me importa que los 33 kilos más de res hoy están a 520, 530 y 550 pesos el kilo de res. Y 33 kilos más de res por 550 pesos, saquen la cuentita cuánto es más por animal. sí, ¿Y dónde está la diferencia en el rendimiento? Está acá, en el, en el área del ojo de bife. ¿Y, ¿Y cuál fue la diferencia para llegar a esta? Este, diferencia, valga la repetición, el de Área de Jefe. Acá, la, la nutrición temprana, nutrición post-destete, ¿no? Entonces, fíjense si no estás dejando de ganar por tratar mal a tus animales en el primer tercio después del destete, ¿sí? Fíjense si no tenemos para ganar todavía, porque esto es mucha más carne para el mercado interno, para exportación, para lo que sea, con el mismo peso, prácticamente hubo una diferencia en peso. ¿Sí? Pero con solo manejarlo un poquito mejor al principio. Y acá entramos en, en una aceleración de, de, de unos gráficos en donde claramente para Argentina hay un déficit y es producir más y mejor pasto, Esto es para, esta foto es uruguaya, pero, pero me, me, me viene bien porque la verdad que me, me encanta esta foto de un, de un campo allá bien al norte de Tacuarembó, son unos 150 kilómetros al norte, incluso Tacuarembó, cercana a la frontera con Brasil, en donde se produce muy bien pasto y después estos animalitos van todos a, una, a un corral de finalización. Cosas que ustedes ya saben de las materias de forrajes, de las materias este, asociadas con la producción, ¿sí? y lo verán en bovino de carne también, el consumo, ¿sí? en función de la disponibilidad de forraje, en la medida que el animal empieza a poder comer a boca llena, ¿sí? el consumo justamente es máximo. ¿no? Entonces, en una forma asintótica, si se quiere, con lo cual los primeros avances, o sea, pasar de 800 a 1000 kilos, tiene mayor pendiente que pasar de 2000 a 2200. Claramente, ¿sí? ya acá estás más cerca del consumo a voluntad este, que cuando tenés menos. Pero eso también repercute en ganancia de peso. ¿sí? Acá, el mensaje, ¿cuál es? Estos son datos gringos, digamos, se puede... Asegura, digamos, se debe asegurar una asignación mayor al 3,5% del peso vivo de pasto en materia seca, o sea, sobre 300 kilos, asegurar 10 y medio ¿sí? kilos de materia seca de pasto, y a partir de ahí no vas a tener una diferencia en lo que es ganancia de peso. ¿sí? Prácticamente se plancha, es asintótica. ¿sí? Ahí lo que va a empezar a pasar es que van a usarse más ineficientemente. Estos son promedios americanos. Cuando vas a promedios sudamericanos, el dato este, uruguayo este, publicado el año pasado, ¿sí? una revisión muy interesante, disponibilidades de forraje y distintas categorías y distintas estaciones del año. Y acá cada, cada línea ¿sí? tiene su categoría. ¿okay? Se, lo, se los puse así por, para, para tratar de identificarlos mejor que, que mirarlos en, en la leyenda original del gráfico. Fíjense que en invierno... Y para novillos, 320 a 350 kilos, ¿sí? la ganancia de peso es tremendamente dependiendo de la disponibilidad de forraje. Por eso muchas veces decimos que lo que falta en invierno no es calidad, calidad no sobra, lo que falta es olla, es cantidad. Si yo le asigno más, más este, forraje a los animales, pueden tener ganancias de peso muy marcadas, sobre todo en novillos. También en primavera, pero con una pendiente mucho menos marcada y un inicio de ganancia de peso mucho mayor que, este, que en invierno. En el caso de terneros, primavera es muy parecido a lo que pasa en novillos, ¿sí? y esto es invierno en donde es lineal. En los terneros, o sea, terneros en Uruguay, se le llama al animalito, al novillito de recría nuestro, el primer año, ¿sí? en donde es completamente dependiente de la disponibilidad de forraje. Ahora me dirán, che, pero dándole el 7% del, del peso vivo en disponibilidad de forraje, ganas mucho, pero por ahí tenés ese solo animal, ¿sí? Entra a jugar la carga, ¿sí? Eh, de, este, de peso, o sea, de peso vivo por hectárea, que es fundamental a la hora de cobrar kilos por hectárea, ¿no? Ya ahora se, lo, se los muestro a eso, pero... También decir, bueno, si yo estoy queriendo ganar más peso, ¿cómo lo puedo hacer en alfalfa o cómo lo puedo hacer en gatón o cómo lo puedo hacer por ahí eh, eh, en, en festucas? Estoy tratando de esquivar el gras que no importa hasta qué altura lo comas, el reglas siempre va a ser bueno en digestibilidad. Pero fíjense en alfalfa, uno, eligiendo comer la parte solamente el 20% superior, tiene bocados más grandes, ¿sí?, con mayor digestibilidad, ergo la ganancia de peso va a ser más grande. Si yo por el contrario voy eligiendo comer hacia abajo en la alfalfa, lo que voy tomando ya son bocados más pequeños, o sea, el animal no es que va a aumentar su número de bocados, tiene como una un, asíntota una también el número de bocados pero va a terminar comiendo más, eh, perdón, comiendo menos al, al, al fin del, del día. Y si vamos muy abajo, cada vez el bocado es de menos cantidad y de menos digestibilidad porque tiene mayor proporción tallo-hoja. Entonces, es muy importante en función de la ganancia de peso que yo quiero, asignar suficiente cantidad de forraje, no estamos hablando de suplementación, vamos a entrar en, después del break en la suplementación, decía, es muy importante pensar en este, este, este punto de asignación y la calidad, o sea, ¿qué remanente vas a dejar para asegurarte la calidad? Esto lo han visto 1.500 veces, por eso lo paso rápido, es decir, los puntos de la alfalfa en términos de la digestibilidad y en términos de la producción total. Esto lo mismo, digamos, está en inglés, pero esto es digestibilidad, uno a, a partir que busca producción alta, bueno. Coman verde con activo crecimiento en la medida que se van a un vegetativo tardío, pero todavía verde, baja la digestibilidad, entra floración temprana, floración media, floración tardía y ya después seco, entonces va bajando la energía, esto está en megajoules, divídanlo por 4,184 para pasarlo a megacalorías y ustedes van viendo que de producir mucho van a producir moderado, van a van a mantener un stock de vaca seca o van a, perdonar, digamos, a perder peso directamente con bajas digestibilidades. A esto voy a llegar como último, ¿sí? Esta disponibilidad de forraje a medida que aún me permite mejorar mi consumo de forraje como les mostraba hoy, pero a su vez la tasa de utilización, o sea, la, la, la eficiencia de utilización de ese forraje y la eficiencia con la cual yo lo termino utilizando va reduciéndose. ¿sí? Entonces, siempre también me tengo que, que concentrar en esto. ¿Qué quiero en recría muchas veces? Quiero cosechar la mayor parte del, del forraje con muchas patitas livianas que me permitan tener alta producción por hectárea de alta eficiencia. Pero tengo que cumplir con dos o tres supuestos principales. El primer supuesto es que necesito un peso mínimo para poder salir al pasto y ganar buen peso. Lo que les decía hoy de bloquear por peso para darles un crecimiento nivelatorio a corral y después salir al pasto. Y lo otro es que yo no debería permitir ganancias de peso inferiores a 500 gramos. ¿Sí? Si quieren sacarle el IVA nos quedamos en 400, pero déjenme 500. ¿sí? Yo necesito también aumentar la carga lo más posible, pero teniendo ese supuesto de que ningún animal individualmente debería ganar menos de 500 gramos para entonces asegurar que el crecimiento óseo-muscular es el adecuado. ¿Se entiende? No es solamente una cuestión de meter siete animalitos. Si metes siete animalitos, pues tenés pasto suficiente para mantenerlos con 500 gramos por día, cada uno de los siete animalitos. Si no, mete un poquito menos, porque si empezás a ganar 300 gramos o 200 gramos, lo más probable es que el costo del kilo ganado sobre un recurso caro sea muy alto, ¿sí? y después si ese animal llegue muy liviano a la etapa siguiente, que podría ser una terminación a corral, y todos los kilos se los tengas que poner a corral. ¿Se entiende? O sea, es medio por ahí rebuscado, pero lo que quiero significar por ahí con esto es que hay una multitud de variables actuando y eso eh, uno lo tiene que, este, digamos, que, que saber y tener en cuenta a la hora de plantear un aspecto eficiente de recría. Eh, ¿Quieren eh, paro, paro acá? Dejo compartir y, y conversamos un rato. Mirá, este, te diría que... El te quiero hacer un comentario previo. El clima vivido acá, en lo presencial, porque tenemos 35 personas conectadas, es como viendo una serie de Netflix. Viste cuando vos te enganchás con una serie de Netflix que te ah, quedaba... Ya me asusté. podía ser de terror también la de Netflix, ¿no? No, no. Una de esas que te agarra... Pues hay algunos que los entusiasman las de terror también, te digo. Así que... Este, no, no te, y una cosa quería decir antes de abrir este espacio corte de preguntas. Este, quiero que sepan, y, y lo hago público y te hago, te hago cómplice a vos, yo con, con vos no he tenido más que eh, dos o tres intercambios vinculados al foco, pero no al contenido. Así que si, si los estudiantes han escuchado acá alguna cosa que hemos dicho en clase nosotros, el año pasado este, es de absoluta mera coincidencia. Es correcto esto, ¿no es cierto? Totalmente. Es que... Confío, confío en que tenemos más coincidencias que disidencias en lo que hace sí, eh, sí, sí, no, no, te diría, de... que me, te diría que me impresiona ¿eh? <laughs> es que que esto no se la van a creer así nomás ¿eh? el concepto los, los conceptos básicos tienen que estar eh, digamos bien firmes eso, eso yo creo que es, que es importante a veces uno falla porque trata de irse inmediatamente a las cosas raras o, la, o las eh, digamos, las anécdotas en lugar de en la parte eh, estadística de la cosa. ¿Qué dice el libro como gran conclusión? A partir de ahí, cuanto más lean, ¿sí? van, a, van a poder ¿sí? encontrar y conocer que, bueno, la biología tiene sus... sus este, Caprichos y lo que vos pensabas que se iba a dar no se dio en esa circunstancia. ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a aprender por cuál razón, cuál, cuál factor pudo haber estado influenciando ese, ese, este, ese resultado inesperado. Pero es muy importante tratar de tener lo básico bien agarradito y a partir de ahí seguir leyendo todo lo que uno pueda ¿sí? eh, y, y, y conociendo distintos sistemas de producción para, para que. Este, tener mejor, mejor visión lateral, si se quiere, de los planteos. Perfecto. Mira, les voy a abrir un espacio a ellos y después hay una pregunta, algunas preguntas de, de, de los que están conectados. ¿Alguna pregunta aquí okay. en particular ahora? No, no. por ahora, por ahora no. Ahora te vamos a hacer una que está, que está así, que nos han hecho desde, desde afuera. Eh, Para hacer una, una pregunta que hicieron por el chat, no tiene nombre quien le hizo, veterinaria dice, pero pregunta de un establecimiento, dos establecimientos que destetan el mismo peso, uno hace creep feeding y el otro hace, no hace creep feeding. Uh -huh. eh, ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué cosas habría que estar mirando en esos dos establecimientos? O sea, o uno está haciendo creep feeding sin tener resultados, o qué está pasando en el otro que. Los, los, dos, los dos, si destetan al mismo peso, uno con y otro sin, probablemente el que, el que está trabajando sin el creep feeding tiene mucha mejor nutrición del ternero. En el cuarto, quinto, sexto y séptimo mes, mes de vida, que son aquellos meses en los cuales el ternero depende más del pasto que come que de la leche que toma. ¿sí? Entonces, hay gente que, que sin creep feeding, porque, porque acá tiene que quedar bien claro esto, yo pienso que el creep feeding es una buena herramienta si vos ya agotaste los recursos para producir más pasto para esas vacas en ese momento. O cuando las características del tiempo, ¿sí? muchas veces decimos una, una o hacemos una, una analogía climática. mira si la última quincena de diciembre no llovió, lo que yo sé en la zona sudoeste de Buenos Aires es que el pasto en enero va a estar crocante. ¿sí? Y cuando el pasto está crocante, ¿sí? que seguramente a ustedes se les ocurre un término un poquito más técnico que lo que yo estoy diciendo, cuando el pasto está crocante y el ternero tiene cinco meses o seis... Tengan por seguro que el ternero no va a ganar lo que podría ganar potencialmente. Entonces, en ese momento es cuando el creep feeding empieza a ser una oportunidad para mantener una ganancia de peso que de otra forma no voy a tener. ¿Sí? Si el estado corporal de la vaca baja, en ese caso, más que hacer creep feeding, convendría destetarlo más temprano al ternero y hacerle una nivelación de crecimiento a partir de un corral de inicio. ¿Ok? Pero son criterios que vos vas formando en función de mirar cómo está el clima, ¿sí? o cómo estuvo el clima, que ya es seguro, ya pasó, ya, ya, ya sabés qué pasó. Y mirar para adelante el pasto. ¿sí? Y al mismo tiempo, monitorear el estado corporal de la vaca. Es un juego de tres, de tres bandas. ¿Sí? Eh, miraría la fecha de nacimiento de los terneros. También hay gente que hace creep feeding para sostener una fecha tardía en nacimiento de terneros, mientras que el otro tipo sin creep, sin mucho cuestiones, tiene un mentor de 60 días, insemina, eh, después este, mete doble este, es? dos repasos, sí, o do, un repaso de dos celos solamente, tiene una concentración espectacular de nacimientos o usa cruzamientos. Fíjense todas las opciones que uno podría tener. Para explicar diferencias, o en este caso, falta de diferencias en peso al destete con o sin crifidi. Perfecto. Acá me hicieron una pregunta que me tuve que ir a escribirla. Apa. Este, dice así: Mirá, a ver. Eh, le voy a hacer un copete a la pregunta yo antes de leértela. Dale. Uno está en el fondo, hemos visto que, que vos lo que nos, nos estás insistiendo en en permitir que un bovino siga su curva de crecimiento normal, digamos, ¿no? Es decir, porque uno, uno la quiere acelerar, se engrasa el bicho y uno se va para atrás y pasa lo que nos dijiste recién, ¿no es uh -huh. oh, Acá viene la pregunta. Usted dijo que para salir al pasto le pide 500 gramos de aumento diario mínimo, no menor a 500 gramos. ¿Estoy bien? Eso es lo que dijiste, que una recría... Yo dije, yo dije que en la recría tengo que estar por lo menos en 500 gramos. En 500 gramos, no, perfecto. No para salir al pasto. Yo antes perfecto. de salir al pasto quiero ganar más. Perfecto. En el, entonces, Ahí. en el pasto no permitir menos de 500 gramos. ¿Qué viene la pregunta? Bien. Esto es para cualquier biotipo, es decir, esto que te referiste para, una, para un... Suponete un, un limangus. Un, un Braford, ¿sería lo mismo pedir 500, hasta 500 gramos? No, no y, 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 y esta la pregunta da en el clavo porque uno tendría que ser un poquito más, más amplio. Eh, en, pero, pero al mismo tiempo, esa amplitud se convierte en ambigüedad y, y es una falla que uno a veces tiene. Entonces, lo que yo estoy eh, 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 mencionando de 500 gramos aplica mucho más a un biotipo británico. ¿sí? Cuando estás hablando de un biotipo como eh, una raza compuesta como el Limangus, que me encanta realmente, o, una, o un Bradford, un Brangus, ¿sí? o un Charolé por Angus, que quizás es una mezcla. Este, Fantástica también. Eh, ahí probablemente yo le pediría más, pero porque tiene el potencial. Lo mismo podría decir entre un novillo y un mej, ¿sí? el macho entero joven. El macho entero joven tiene posibilidades de estar en 600, 700 gramos y no engrasarse prematuramente. Es, es un arte el manejo de las curvas de crecimiento en el bovino. sí Entonces, eh, claramente la pregunta o la, o la respuesta a esa pregunta es. No, no da lo mismo si es un biotipo Graford o, por ejemplo, un biotipo Índico o si es un biotipo británico. Al biotipo británico yo le exijo 500 gramos piso, probablemente a un biotipo más grande o de mayor peso final le pueda exigir un poquito este, más. Eh, menos de 500 no, pongámoslo así perfecto. y después para adelante va. Este, eh, perfecto, brillante, Darío. Mira, ahora me vas a ver, me voy a poner para que me vea. Ahí veas. está. Este, vamos a hacer un descansito de 10 para que vos tome agua, cargue el mate y vayas a. En fin, ¿sí? y nosotros también. 5 eh, y 20 nos juntamos Dale. acá de vuelta. No, cortes, no, no. ¿eh? no, no, no bueno. bueno, muy bien. Un solo detalle. Este, a diferencia de las otras veces que la asistencia le la hemos hecho por, la, por el Google Form, ese que tenemos, esta en particular la vamos a hacer en papel. Así que va a pasar una hoja donde pedimos por favor que pongan su asistencia, ¿saben? Esta en particular la vamos a hacer en papel. Bueno, muy bien. Los demás se anotan en otra hoja que va a estar ahí para los certificados. Claro, los graduados están otra hoja aparte para los certificados. Muy bien, Darío, estaríamos en condiciones de, de seguir escuchando placenteramente. Perfecto, muchas gracias. Eh, tenemos que entregar el aula a las seis, así que vamos, vamos a ser prolijitos con, con eso. Eh, vamos a hablar acá en este segundo eje de opciones de suplementación, de ser necesario en la, en la recría, donde vamos a ir por una... Este, por algunas fotos de algunos planteos y terminar con algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la recría y formas que, que vamos este, buscando para determinar qué eh, planteo o mejor dicho, qué proveedor me entrega los mejores terneros y, este, y así. Entonces, esencialmente... Hay algunos, digamos, hay muchos planteos y opciones de, re, de, de suplementación. Lo más típico que ustedes por ahí eh, o que uno les muestra al principio son suplementaciones con granos o su, suplementaciones con, este, con maquinaria, en donde eh, ahora, ahora las vemos en algunas fotos. Eh, uno lo que, lo que intenta hacer es suplir o balancear dietas, ¿sí? suplir lo que le falta a los animales para balancear dieta, o simplemente adicionarle nutrientes para que ese animal cumpla con sus requerimientos. Lo más importante al principio es fijarnos qué tipo de pasto tengo y cuánto pasto de eso tengo, porque del conocimiento de las características del pasto surgirá claramente qué tipo de suplementos es el que mejor... Me puede llegar a andar. Suplementar por el solo hecho de hacerlo, porque el vecino lo hace, no es un criterio técnico este, adecuado. Entonces, es muy importante que uno, de acuerdo a, a la estación del año, al recurso con el que cuenta, la cantidad de ese recurso forrajero con el que cuenta, se dé cuenta qué es lo que les puede estar faltando para maximizar las ganancias de peso, ya sea individuales o por hectárea que tengamos en la recría. Estos son ejemplos de planteos en donde nosotros lo que hacemos es generar mucho pasto primero, este es un gras fertilizado con más de 200 kilos de urea, vamos a ver si este año nos animamos a hacer lo mismo, ¿no? está un poquito más, más crocante el tema financiero con, con la urea, pero este gras fue sembrado sobre un maíz de silo y va a maíz tardío para grano, entonces, lo que hacemos es meter metemos una carga muy alta, estos son más de 40 hectáreas de raza y 330 animales en donde nosotros lo que le damos son horarios de pastoreo ¿Sí? Con tres cambios diarios dentro del día, ¿sí? mucha intensidad esto que, que, se, que se plantea, ¿sí? las deyecciones quedan, este, por lo menos mientras los animales pastorean ahí, no van al agua, quedan este, en el mismo terreno, y después van a un sistema el resto del día, porque están seis horas pastoreando, entran al mediodía y salen a las seis de la tarde. Después se van y se quedan toda la noche, no es el mismo campo este, toda la noche en un sistema que le llamamos silo de autoconsumo, ¿sí? en donde la clave está en la prolijidad del personal este, y la forma en que lo hace. Y acá hay mucho para enseñar, sobre todo... Digamos, en cuanto a que saber que la clave acá es la prolijidad del personal, entonces yo tengo que hacer que el personal se ponga la camiseta de mi equipo y juegue conmigo. Fíjense, no hay nada prácticamente de pérdida acá, este, y entonces por eso hay que, digamos, eh, además de felicitar al personal, hay que saber que antes hubo alguien que eligió el lugar en donde iba a ser la bolsa, que discutió qué tipo de tabla y puntal iba a poner y, y que le enseñó a la persona cómo iba a avanzar con el sistema de autoconsumo. Acá logro muy altas cargas, como les mostraba recién en el pastoreo, y un balanceo muchas veces con el consumo de gema y que aporta fibra, aporta almidón rápidamente fermentecible en rumen, porque de hecho el grano se comporta como grano húmedo prácticamente dentro del rumen, y entonces ese animal compensa por ahí una degradabilidad de la proteína que es muy rápida, ¿sí? la proteína de los forrajes verdes es de muy rápida degradabilidad en rumen con una proteína un poquito más lenta como la del maíz, pero sobre todo energía rápidamente utilizable a nivel de rumen para de alguna manera sincronizar los aportes este, nutricionales y hacer que estos animales crezcan a tasas de, en este caso, Buscábamos ese piso de 500 gramos por heliotipo, pero si podíamos estar en 600, 650 gramos lo mismo, eran machos, ¿sí? y este, generarle muchos kilos por hectárea en pocos meses a esto y una renta. ¿Sí? Eh, en realidad es un margen bruto. Antes de renta, es un margen bruto este, similar a lo que se podía lograr con la agricultura. La diferencia es que tengo mucho más capital invertido en este caso por hectárea a la hora de este, precisar un porcentaje de rentabilidad. Lo importante es que tengo que ser muy prolijo en el pastoreo horario y muy prolijo también en el autoconsumo. Otro planteo, ¿sí? en donde ya se incorpora la mecanización a medias porque se incorpora la mecanización con un mixer y se tira pero se tira no sobre bateas como por ahí podría ser lo ideal sino sobre directamente sobre el piso pero de una forma que los animales tienen que meter la cabeza por aquí comer de aquí sin pisotear o pisoteando lo menos posible ¿sí? estos recursos y la gemaíz y demás son muy caros como para que uno sea este, desprolijo y pierda material por pisoteo o porque este, los animales lo dejan sin comer. Hay que ser muy, muy prolijo hoy día. Siempre, Siempre hay que hacerlo, pero este, hoy día con los costos la verdad que hay que este, eh, eficientizar lo más posible. Hay opciones aquí. En lugar de silaje de, de maíz o de sorgo, o de avena o de trigo de, cebo, de este, maíz, o fibras digestibles, como pueden ser la cascarilla de soja, la burlanda, la llegada de la burlanda de maíz, pero si la tuviera, créanme que haría siempre las cuentas para ver si con burlanda no puedo, o sea, si no puede entrar la burlanda dentro de mi planteo. La clave, como siempre prolijidad y consistencia y atender a un nivel de suplementación que sea el óptimo desde el punto de vista técnico-económico. ¿A qué voy con esto? Que a veces la gente trata de suplementar más pensando que con eso va a tener mejor resultado y lo que vos tenés que pensar primero en el pasto que tenés. Luego, suplementás y podés realizar o podés esperar sustitución con adición, ¿sí? que ya se lo deben haber explicado, o podés esperar esperar adición con estímulo casos que ahora vamos a ver eh, en donde el aumento hay un aumento en la ganancia de peso pero, pero también un aumento en el consumo del forraje base contrario a lo que pasa con sustitución adición en donde hay una disminución del consumo de forraje base y otras veces hay gente que le mete mucha energía, mucho grano su, este, eh, de suplementación y ese grano genera en el rumen una disminución del pH que a su vez deprime la digestión de la fibra del pasto. Y entonces digo, pero ¿para qué vas a ponerle tanto grano pensando que vas a ganar más cuando en realidad te hace ganar menos? Porque deprimís la digestibilidad del forraje base. ¿sí? Entonces, pensar mucho qué relaciones, eh, digamos, el mensaje es entiendan qué tiene el pasto, qué le falta y mucho más lógicamente se va a derivar la decisión de con qué suplementar. ¿Sí? Después discutimos si vamos a mecanizarnos mucho, vamos a mecanizarnos menos. Eso también no solo es función de la economía, sino que también es función de este, la gente con la que tratamos. Esto es Earlage, que es grano más marlo, grano húmedo más marlo. ¿Sí? Este es un campo que visito en, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. donde lo que hacemos es suplementamos por la mañana. Después sale en un raygras, este es un el primer pastoreo, está bajito todavía, con lo cual teníamos que poner un poquito llegar al 1%, que para mí es el límite en estas suplementaciones con grano. Probablemente si tuviera silaje de maíz hubiera ido un poquito más alto, ¿no? Este tiene un pivot de riego, con lo cual el segundo pastoreo es una bomba atómica y mirar mucho este tema. Suplemento en la mañana, como decía, van a comer pasto y luego a la noche quedan encerrados con la chala del maíz que le dio origen a este irlach, a este con lo cual meten un poco de fibra seca y aumentan el consumo o complementan su consumo. Mirar mucho, decía las bostas. Porque son indicadores de qué es lo que está pasando por dentro del animal a nivel tanto de rumen como de intestino, ¿sí? Observen mucho consistencia, color, este, de las bostas, porque son indicadores, este, muy muy rápidos de lo que está pasando adentro del animal, sí. Y por supuesto, chequen remanentes para no estar de alguna manera castigando demasiado al al, al potrero. Eh, en cambiándoles radicalmente de situación, esto es en, en Quebrachal Salta, en donde tenemos Gatón Panic diferido y el planteo eh, técnico de esta empresa es un feedlot muy grande, ¿sí? tiene 20.000 cabezas de capacidad instantánea, que en buena medida se nutre de recrías propias, en realidad compradas, pero ya vienen recriados por la misma empresa, en donde claramente para tener 20.000 instantáneos, yo tengo que ir este mes, este mes, perdón, este año, vamos a estar probablemente arañando las 40, 45.000 cabezas compradas. Que a su vez en dos etapas van a ir llenando el, el feedlot. ¿sí? Acá el desafío con el gato diferido, que prácticamente aporta el equivalente a un periódico enrollado, ¿sí? porque si tiene más hoja es mejor, si tiene más tallo y menos hoja es peor. Necesito una suplementación que sea de más práctica. Para darles el ejemplo, estuve hace dos semanas acá, esta foto de otra visita anterior, damos burlanda, burlanda con urea, eh, mezclada para tener dos, dos tipos de proteína, una proteína, digamos, nitrógeno de nitrógeno la, de la urea, que es rápidamente aprovechable en el rumen, y una proteína verdadera de la urlanda que es un poco más lenta a aprovechar en el rumen. Una vez por la, por la mañana se pasa y se entrega el equivalente al 0,45% de del peso vivo de los animales en esta mezcla que les decía. El resultado de 2021 nos dio un eh, un neto de 0,4, no de 0,45 como estaba este, previsto, sobre 9100 animales con una ganancia promedio de 520 gramos. Eh, en realidad fueron 540 porque hubo MEG de 590, Novillos de 560 y vaquillonas de 520 gramos, ¿sí? este, 3.000 más o menos por cada, por cada lote, cosa que, como los tenemos chipeados electrónicamente, lo que vamos trabajando es sobre las variabilidades de esas poblaciones para detectar diferencias entre aquellos animales que ganan más de qué origen son contra animales que ganan menos de qué origen son, para este, avisar después a los gerentes de compra que que hay animales que no, no performan bien. ¿sí? Pero es toda una eh, gran logística y un gran desafío este, el logro de este tipo de prolijidad y que no haya nada de alimento este, que está cayendo al piso, porque hoy... Este, Cae un kilo de eso y te está cayendo 30 pesos, 32 pesos. Y la verdad, que cuando me caen 100, 100 kilos por día, me estoy dejando 3,200 mangos por día. En un, este, en, en un mes estuve dejando un montón de dinero este, que, que podría haber pagado un plus hasta el empleado que lo entrega. no Entonces, es muy importante pensar también cuál es la calidad de los forrajes y cuál es el mínimo de suplemento que me maximiza la respuesta productiva y asociado a esa respuesta productiva y asociado a la gente y a la dificultad los campos grandes que solemos tener en cuanto a la logística es que aparecen conceptos como la suplementación infrecuente qué quiere decir suplementar in, infrecuentemente un animal no hacerlo todos los días sino hacerlo día por medio como en este ejemplo lunes miércoles y viernes o hacerlo inclusive lunes y jueves en los casos más extremos esto no lo hagan con grano, que quede grabado, por favor, no lo hagan con grano. Háganlo con este, eh, proteicos, como el pele de algodón, como la burlanda, como la harina de soja, como el pele de girasol, como el pele de maní, pero no lo hagan con grano. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito y sirve de dar infrecuente es la proteína en donde el animal aumenta. La eficiencia de captación de aminoácidos y péptidos a través del intestino cuando lo recibe infrecuentemente es una adaptación fisiológica que tiene y además hay una recirculación de, a, a través de lo que se llama el ciclo rumino salival digamos el animal circula y recircula más urea a través de la saliva, sabiendo que el, el aporte es infrecuente y no es diario. O sea, se pone un poquito más eficiente. ¿Qué pasó en este ensayo, que es un promedio de cuatro años de trabajos de una, de una estación experimental americana? Teníamos 200 gramos en el control, 790 si daba suplemento todos los días o 760, pero no significativamente diferente de los 790 si dabas este, lunes, miércoles y viernes. Con lo cual, la verdad es que eh, en términos productivos nos da lo mismo. Acá este es un poquito más, más este, eh, difícil y les pido disculpas porque no, 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 no he hecho una tabla más chiquita que debería, como debería haber hecho, pero esencialmente... Este, este trabajo lo, lo, lo quiero mostrar porque lo que, lo que resulta además es que cuando vos suplementás en términos infrecuentes, no necesariamente tenés que respetar la misma cantidad de lo que dabas todos los días. A ver, eh, este ensayo le daba 0,6% del peso vivo todos los días. Si vos lo llevaras a una semana, es el 4,2%. ¿sí? 0,6% te va a dar 4,2%. Que, eh, ¿Cuáles fueron los tratamientos? Tres veces por semana al 0,9, que te va a dar 2,7, o tres veces por semana a 1,2, que te va a dar 3,6. Pero ninguno de estos dos casos se llega al 4,2. ¿Me siguen? ¿Sí? Cuando vemos. El, el, lo que es el, el peso final esto es el peso inicial 350 kilos esto es peso final 400 y algo antes de que entrara el feedlot ¿sí? no hubo diferencias significativas entre darlo todos los días y darle poquito o darle todos los días y darle un poquito más eh, hubo o sea estadísticamente no hubo diferencias más allá de numéricas en el cambio de peso o sea la, el kilos totales ganados y fíjense las ganancias de peso Tuve 1,1, 0,9, un kilo por día. O sea, en realidad, yo puedo dejar de, de, de ganar 100 gramos en este caso, pero puse mucho menos este suplemento. Eh, tendría que, que hacerlo a eso, lo puedo hacer poniéndole valores de Argentina, decir, bueno, a ver, 100 gramos, ¿cuánto quiere decir en los 100 gramos? Son 40 pesos. Si yo pude ahorrarme 40 pesos, eh, por día, por animal en el suplemento, me conviene, si no, no. Pero recordemos que las ganancias de peso no fueron significativas, con lo cual yo no puedo decirte que perdí 100 gramos. Lo único que puedo decirte es que numéricamente tuve 100 gramos menos, ¿entiendes? Entonces, eh, es, es muy, muy interesante este concepto, más que nada para aquellos lugares en donde tenemos limitaciones por barro, tenemos limitaciones por distancia, tenemos limitaciones de personal y el fin de semana que en muchos campos es un gran 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 misterio de si hay suplementación o no los fines de semana ni el dron viaja el fin de semana para el campo muchas veces con lo cual tenemos que estar listos para Mario, lo que viene sí diga el, el, el ejemplo de Salta es el de adición con estímulo justo ibas a decir y arrancaste nosotros en Salta en ese campo buscamos adición con estímulo buscamos un mayor consumo del pasto diferido a través de la suplementación con fuentes proteicas, como es la burlanda combinada con urea. De hecho, el año anterior, en el 2020, se suplementó solo con burlanda, pero al nivel del 0,8% del peso vivo. Se lograron ganancias de peso más altas que ahora, o sea, más altas que 540 gramos, tuvimos en 700, 750, pero la logística era el doble. O sea, teníamos que repartir la, el doble de kilos de burlanda que lo que estábamos repartiendo ahora, entonces eh, se logró una, un mejor resultado económico por menor kilos repartidos y este, que eh, aunque bajara la ganancia de peso, no sé si soy claro, pero sí se logró adición con estímulo, en donde es muy importante también fijarnos el estado del gato diferido o previo, eh, perdón, post diferido antes pastorear eh, para tratar de diferir realmente eh, hoja y, y, y no solamente tallo, ¿no? Brillante, dale. Eh, aquí tenemos sistemas confinados de recría base silaje. Este, este es el mismo campo donde hoy les mostré que pastoreamos Gras. Bueno, se compran mucho más animales que lo que el raigraz puede soportar. Y entonces, los más chiquitos vienen a un sistema que es doble, de doble confinamiento. ¿Sí? confinamiento de silaje de maíz de planta entera y con un suplemento proteico que en este caso está limitado, o sea, tiene un limitador de consumo internamente en el pellet que hace que los animales no puedan comer más del 1%. Esto es proteico solamente. Se ponen acá para que el tractor solamente, el, el tractor y la tolva que alimenta los silitos eh, este, trabaje por fuera, no entre nunca al corral y hay que ser muy prolijo en este, los... Eh, los hilo-bolsa y muy prolijo en mantener el agua disponible para toda esta cantidad de animales. Acá hay entre unos 800 eh, a 1000 animales en estos 3, 4 planteos que, que, digamos, de corrales que, que se dan, y son animales que buscamos ganancias de peso más altas, porque el recurso es más caro. Entonces, el costo del kilo este, es alto, entonces necesito 800 gramos. ¿Por qué? ¿Qué animales uso? Los más livianos, que están más lejos del punto de maduración, con lo cual entonces no importa que vayan a 800 o a 850 gramos, porque están todavía lejos del momento que empiezan a engrasarse. ¿sí? Después salen a pasto un, un rato en primavera, cuando digo un rato es en tiempo, un, 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 un par de meses en primavera, cuando todo sobra en pasto y de ahí se van. Al corral de terminación. Esto planteo para zonas de Córdoba donde el invierno es seco, son mucho más seguros que en este caso que estamos hablando, que, que es 9 de julio, donde el barro puede, en invierno puede jugarnos alguna mala pasada, si bien eh, tratamos por todos los medios de eh, minimizar los, los problemas. El corral de inicio, no no este, eh, creo que mencioné algunas cosas, pero como yo tengo que usar este corral como un nivelador de crecimientos y los animales van a pasto después, ¿sí? Yo tengo distintas estrategias de nutricionales, la más simple me parece a mí para evitar acidosis, evitar problemas, es una dieta eh, a base de grano. Eh, o poquito grano, silaje de maíz, soja, en este caso en particular usamos poroto de soja, podrías usar, como te decía, burlanda, en ese caso quitas el grano, puedes usar pele de algodón, pele de maní, pele de colza, pele de girasol, etcétera, y minerales más vitaminas y monencina que lo que hacen eh, es balancear las dietas en función de los requerimientos minerales y, y vitamínicos y a su vez incorporar un. un un ionóforo como la morencina que mejora la eficiencia de conversión en el corral. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Miren el biotipo y, y quien me preguntó este, se va a acordar. Con este biotipo yo estoy entre 750 y 900 gramos en base músculo, porque estos animales, pues cuando llueve y explota el gato que está acá atrás, si sí, hay, hay eh, unas 6.000 hectáreas de gatón disponibles en este campo, yo lo que hago es empezar a sacar este, todo el gatón para tratar de aprovechar y ganar muchos kilos baratos en el, en el gatón y después probablemente la gran mayoría este, se viene de vuelta, los machos se vienen de vuelta a terminarse a corral. Mientras que eh, una categoría hembra que no usamos para reposición se termina gorda eh, este, directamente el gatón porque ya sale muy encaminada aquí desde el corral. Vamos a entrar en ocho diapositivas que son las que me quedan. En donde voy a meterme algo en gestión y en cómo también ustedes, a los que les gusta la tecnología y no son minusválidos digitales, como mi caso, que para eso tengo un, un, este, un ingeniero agrónomo este, que está terminando la maestría conmigo y que es el que me ayuda a, a, a no solo a interpretar, sino también a generar los gráficos y los datos, a procesar gran cantidad de datos. Eh, les decía, es muy importante empezar a, a, a ver cuáles son las variables que me impactan en el negocio y cómo proceso yo variables productivas y económicas. Este es un caso de un agente de Paraguay con la cual trabajo hace unos años, en donde la primera vez eh, me mostraron este gráfico, teníamos el gráfico 2018, esto son, es la frecuencia de la población que. Este, por, por ganancias de peso, ¿no? Acá tienen porcentaje de la población, estas son ganancias de peso diarias por día. Año 2018 tenían esta curva, ¿sí? Una campanita de Gauss, media marcadita, en donde prácticamente con un promedio de 374, el, casi el 50% de la población estaba ahí, pero había poblaciones que ganaban muy poco y alguna población más. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos chip electrónico, muchachos, compremos todo lo que esté de acá para acá. ¿Sí? Entonces ahí fueron a comprar solamente lo que ganaba más, ¿sí? buscando ese, en especial esos animales. Al año 2019 la curvita ya estaba en 526 gramos promedio, seguía teniendo algunos que ganaban menos, pero también tenías algunos que ganaban más. Bueno, redoble apuesta, señor. Vamos hacia allá. La curva 2020 ya te da 630 gramos. Esto es Gatón Verde. Eh, en, en, en son los consumos de gato en verde o gato en suplemento cuando está en, en diferido, pero es el consumo de toda la, ya, perdón, la ganancia de peso de toda la recría. Y este año pasado, bueno, casi que tocaron el límite en cuanto a la ganancia de peso. Acá no solo hay buena elección de lo que se compra, sino también hay mejoras en el, los modos de pastoreo. Hay, hay muchas cosas que ellos, ellos lo están haciendo. Yo solamente aquí los ayudo en, en el procesamiento de la información y en lo que hace a algunas... Este conceptos nutricionales básicos, así bueno, si pesa menos de esto, suplementamos con esto, si pesa más de esto, no suplementamos, suplementamos con menos de esto para, para de alguna manera, soportar estas ganancias esta ganancia de peso. Hoy, el, el mínimo de peso. Hoy, la ganancia de peso que se observa es 500 gramos, un promedio de 940, que medio como kilo, 300, pero quiero decir, hay ahí una herramienta única que me muestra grandes ventajas. Voy rápido con esto, cuando relacionamos el precio de compra, para tener una idea, esto está en guaraníes, pero 7.000 guaraníes es un dólar, 6.950 hasta ahora, es decir, eh, entonces, vos, vos podías comprar animales a 2 dólares o animales a a, 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 a un dólar veinte y no vas a tener prácticamente o no tenías diferencias en lo que hace a no, la ganancia de peso. Los animales que más peso ganaban, más renta te daban. Entonces, es menester, completamente menester, que vos en Recría elijas bien a dónde comprar. Porque comprar barato por ahí no significa comprar bueno. Podés comprar barato, chequea cuánto ganan, porque puede ser que se dé ese viejo dicho de la, lo barato sale caro. ¿Sí? Entonces, con Felipe, que está terminando, como te decía, la maestría y, y, y tiene manejo del, del software estadístico R y demás, empezamos a trabajar en otras zonas, junto con Paraguay también, pero para buscar un concepto que se llama renta individual o que le llamamos renta individual en donde lo que yo estoy buscando esencialmente es encontrar aquellos terneros que más plata me den. sí, y qué variable puedo utilizar para... para este, eh, cómo es para... Eh, decía... Eh, eh, darme cuenta de cuáles son los que más plata me van a dar, o sea, la renta individual que es cuando llega un camión. yo tengo el peso individual de cada animalito. le pongo el precio de acuerdo a ese peso. ¿Sí? Y la sumatoria de esos precios que le pongo a cada animal tiene que darme lo que pagué por el camión. ¿sí? Entonces, no es que estoy engañándome ni nada, pero le pongo un precio individual a cada animal. En función de la ganancia de peso de cada animal, ¿sí? yo le voy a ir poniendo el precio que va teniendo cada animal en el mes. ¿sí? Porque si gana mucho peso, ¿sí? va por ahí a depreciarse un poquito el precio por kilo, pero va a, a ganar más, o sea, va a tener más precio total. ¿No? Y esto después lo anualizo para poder comparar, porque acá tengo animales que tuvieron 400 días de recría, ¿sí? más de un año, y tengo animales que tuvieron seis meses de recría, que son los oscuritos. Fíjense la relación en promedio de la ganancia de peso con la rentabilidad anualizada. ¿sí? Cuando los animales ganan más peso, son más rentables. Sí, con algunos que ganan un 40% anualizado y otros que están rascando el 10%, el 8%. ¿ok? Después discutimos eh, si esa, la, la, cómo, cómo deflacionamos o cómo trabajamos con, con la parte de los pesos. ¿sí? Esto lo podemos hacer en dólares también si queremos o lo podemos hacer en kilos de carne, ¿sí? en moneda, kilo de carne a la renta, como para decir, bueno, yo de alguna manera me defiendo la de inflación. Este, costeando mi producción en kilos de carne, que al fin y al cabo es mi moneda. Sí, no los voy a marear con esto ahora, pero es estos datos son 4.713 terneros de más de 60... Este, proveedores, y acá es como nosotros después armamos rankings de proveedores para indicarle al gerente de compras, decir, mira, te conviene comprar esto, esto, esto y esto, y estas firmas, no compres a esto, o por lo menos eh, evitar lo posible de comprar. Esta línea chiquitita acá que ven acá al medio es la mediana, esto... Empiezan a ser la variabilidad, ¿sí? un cuartil superior 25%, cuartil inferior 25%, y los extremos son prácticamente la total variabilidad, un 90% para arriba, un 90% para abajo. Pero tenemos, analizando proveedores de más de 30 animales, ¿sí? para 5000 totales, ¿sí? tengo proveedores que me entregan 600 gramos de ganancia de peso bajo el mismo manejo, otro origen, digamos, no, no, no es que yo los tengo separados, pero como tengo el dato individual de cada animalito a través de su chip, yo me puedo dar el lujo de fijarme cuánto ganan. Y tengo otros animales que me dan 290 gramos, ¿sí? Entonces, este me está dando mucha menos renta. Y no importa muchas veces cuánto lo compré, porque por ahí eran todos coloraditos, todos muy lindos, lo pagué caro y ganan nada. Entonces ahora mi gerente sabe que si yo le puse 500 gramos de piso y acá, por acá, tiene que ir cortando, puede comprar todos estos, ¿sí? Al año siguiente. Si le pongo 400 gramos, que también se puede hacer, y tiene toda esta, esta opción de paleta y, por supuesto, va a probar algunos nuevos para, este, de alguna manera, generar. Eh, Nuevas, nuevas relaciones comerciales, podemos ir a hablar con el tipo directamente, podemos tratar de evitar el pago de comisiones, podemos un, hacer un montón de cosas con informaciones, eso es lo importante y por eso este, no quería dejar de mencionárselo a ustedes, porque realmente con la info, perdón, con el poder de procesamiento que tenemos hoy, donde Excel empieza a quedar casi, no digo caduco, pero por lo menos empieza a quedar disponible para... Eh, a armar las bases inicialmente, pero para el procesamiento se usan otros programas, era menester, una suerte de impronta metabólica y para asegurarme en la hembra la llegada al primer celo y una terminación que después puede ser a pasto, puede ser a corral, que eso este, este, depende de cada mercado, en donde yo busque este tipo de res y no este otro. ¿Sí? Que está claramente prohibida, porque toda esta grasa la pago yo, yo, yo productor, o, o yo asesor, que estoy asesor a, a esta grasa que por todas estas masas musculares que tengo acá, con la grasa adecuada que me pide mi mercado. Como mensaje final, ustedes saben, y ya lo dijimos, la recría arranca ante el destete, podemos decir el feto o podemos decir cuando se reúnen el el Veterinario, asesor genético, ¿sí? o, el, o el asesor general del campo, y definen un programa genético más allá de pensar en un toro en particular con el cual inseminar, hay un programa genético que qué atributos quiero yo este, eh, de pensarlo. Hay que nivelar crecimientos al principio, una estrategia es bloquear por peso inicial, pero es muy importante estos tres meses iniciales por los de este que les decía, tener un tablero de control para tomar decisiones tempranas fundamental, ¿sí? es parte de esa gestión de datos importante, porque me puedo dar cuenta de los 60 días que hay animales que no funcionan y hasta los po podría vender y cambiarlos por otra categoría. Pueden decir, uh, qué difícil, y sacarlos. Si vas a una relación de la ganancia sobre el consumo ya buscar el impacto marginal de esas suplementaciones, más allá de decir, ah, suplemento con mucho para estar seguro. No, no, guarda que estar seguro hoy significa que por ahí estás perdiendo plata, ¿no? Y, por supuesto, gestionar la mayor cantidad de datos posible para transformarlo en información. Esa información, a su vez, sí, te da poder. ¿Sí? te da poder porque te infecto actual si estás gastando de más o si eh, podés eficientizar tu este, planteo. Así que yo con esto termino para dejar unos minutitos previos a la, este, a, a, al cierre. ¿sí? Les agradezco eh, muchísimo la, la atención si es que todavía andan por ahí y eh, quedo a disposición para estos minutos que... Brilliant. Brillante, le agradecemos a Darío por el primer aplauso. Eh, Darío, vimos Nunca hay que quedarse por vencido, nos encantó el dibujito. Vos recordarás al Flaco Castillo, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Esto, esta, esta diapositiva yo se la, se la saqué al Flaco Castillo cuando estudiábamos en Reading juntos, último año él, primero mío. Eh, y la, la, la tenía ahí pegada, la teníamos pegada sí, en era. el centro de, de, del campo, eh, la tomé de ahí y me acompaña desde entonces, ya esto creo que va cumpliendo 25 años, el año que viene cumple 25 años esta diapo, eh, acompañándome en casi todas las, las este, finalizaciones de Chau. Bueno, vamos a empezar con alguna pregunta que hay acá, después me, me han escrito otras, este, lo que pasa es que tengo que entregar el aula. Eh, no, yo quería saber eh, qué tanta es la diferencia de conversión de un biotipo a otro, porque usted, cuando le consultó el profe, eh, qué aumento diario podíamos esperar de un biotipo británico a un biotipo que tenga alguna, raza, alguna cruza continental, eh, y después acá veíamos qué tan importante era el, el aumento diario de peso eh, en cuanto a la rentabilidad. Nosotros directamente viendo eso, eh, ya cambiando de biotipo, veríamos una, una diferencia muy grande. Eh, Escuchaste, sí, sí eh, voy, voy a ver si, si, lo puedo, si lo puedo responder rápidamente. Hay, hay, hay diferencias. La rentabilidad, sobre todo cuando eh, vos digamos, no, no, no estás dependiendo de un nivel de grasa, o sea, estás, vos estás haciendo crecer al animal, la rentabilidad va a ser directamente proporcional a la ganancia de peso, ¿sí? Porque aquel animal que gane más peso rápidamente va a ser el animal que más renta te dé. Ahora, si por esa ganancia de peso vos engrasás tempranamente al animal, vas a empezar a perder lo ganado. ¿Sí? O vas a tener que sacarlo a ese animal más rápido, pasarlo a corral de terminación y meter otro animal que empiece a ganar este, sí. rápidamente, pero músculo. ¿Sí? Mira, para. Es, es una conjunción. Para. Yo creo que este se ha quedado enganchado con la, con la análisis de los datos, el aumento diario y la elección de proveedor. ¿Estoy bien? Sí. Él, él parece que se ha quedado enganchado con eso. Entonces, a raíz de la, de la conversación que tuvimos de los 500 gramos, él dice, che, si un biotipo gana más, posiblemente esté en el ranking de los compradores que yo buscaría comprar. A ver, a ver si es eso lo que... Lo, lo he parafraseado, no, no, pero es eso ah, lo que... A ver, Primero, primero tenés... espera, 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 que me está diciendo otra cosa. ¿Cómo? No Es que me refería a buscar un aumento mayor, eh, de aumento diario de peso mayor por día, eh, claro, pues, teniendo en cuenta eso. Estaríamos engrasando si nos pasaríamos de claro. Pero ya con el, cambiando de biotipo, ya vemos que, que podemos tener un aumento diario. Sin el... Claro, justamente ahí está la herramienta de cruzamientos que muchas veces en Argentina no se toma en cuenta porque al, al productor le gusta que todos los, sus animalitos tengan el mismo sí. color. Y ustedes pregúntenle a cualquiera que trabaje en un frigorífico a ver si le, le interesa, si son todos coloraditos o en realidad le interesa lo que está dentro del animal. ¿sí? Los cruzamientos son una herramienta o utilizar cruzas o razas compuestas también son una herramienta y ahí vos podrías tener para ciertas características, digamos, de un, de un campo, podrías tener mayores ganancias de peso con solo haber hecho un cruzamiento. Ojo que si la mamá que da origen a ese crecimiento, digo que cuando haces estos rankings de proveedores yo puedo decir, mira, el que gana más peso, ¿y cuál es este? Ah, pero estos son Limangus, o estos son Brafford, bueno, perfecto, Decidirá vos si, si ese este, si ese biotipo te sigue conviniendo, por lo que será potencialmente su rentabilidad va a ser mayor, si ahora tenés que pagar un 25% más en el remate para lograrlo, y tal vez tenés que fijarte que, 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 que quede diluido por la ganancia de peso o sea, que ese precio de compra quede diluido por ganancia de peso. Bueno, Darío, vos sabés que me están golpeando la puerta. Quería, me han quedado tres preguntas, pero me están golpeando la puerta para entregar el aula. Mira, este, queríamos agradecerte profundamente el esfuerzo. Sabemos que, que te has venido desde Bolívar. Este, en nombre primero de, de la Secretaría de Extensión, está allá la, la directora, perdón, direcciones, dirección de la Secretaría de Extensión también por supuesto de todos estos estudiantes que te han escuchado atentamente como viendo una miniserie y seguramente te vamos a comprometer para otra vez. Yo estoy orgulloso de, de haberte participado hoy día con, con nosotros. Así que este, te deseamos una feliz Pascua y te damos un, un nuevo aplauso en, por agradecido. Muchas gracias, muchas gracias. Un, un gustazo estar y sí, la próxima vez tiene que ser este, presencial así... Así uno sí, ve comemos también, un asado. También, un asado nonón, eh, eso, eso sirve. Y, y con un vino, claramente. Y bueno, este, también uno ver la, las expresiones faciales más cerca ayuda para, para poder explicar algo un poquito mejor, si no, si no queda claro. Bueno, muy amable, muchas gracias. ¿eh?